Termina la racha de partidos sin perder para el Puebla y ahora tiene que enfrentar a una fiera hambrienta, el León. Tigres mantiene el paso, Pumas y Chivas despiertan. El Querétaro se hunde lo mismo que el San Luis. Le tendremos lo mejor y lo peor de la jornada 8. México contra Jamaica en cuartos de final del Premundial Sub-20. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde, inicio de semana, lunes. Quédese con nosotros. Los próximos 30 minutos vamos a estar platicando intensamente de lo que ha ocurrido en el mundo deportivo y, por supuesto, lo que va a ocurrir a lo largo de esta semana. Bienvenidos, bienvenidos, y me da muchísimo gusto saludar esta tarde también a nuestro director general, don Enrique Montero Ponce. ¿Cómo le va, señor? Muy buenas tardes. Más que director general, tu amigo. Eso me conmueve. Eso es un honor para mí. Gracias, señor. Amigo Alberto Fabris del Toro, ¿cómo estás? Muy bien, Pablito, ¿tú? Muy Enrique. Bien, también, muy bien. Buenas tardes. Nuestra amiga. Por supuesto, también nuestra amiga. Ingrid Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, ahora todos somos amigos. Todos somos amigos. Siempre. Oye, pues la Sub-20 ha puesto... Oye, qué entusiasmo colectivo ha provocado este campeonato en Puebla, Sí, yo creo que en términos generales el fútbol mexicano a nivel selecciones pasa por un buen momento. Luego de lo, yo creo que es reflejo de los logros, ¿no? Sobre todo en los juveniles. En las categorías sí, menores, ¿no? Han cumplido muy bien. Los contrarios no tienen la potencia de otros, pero tú ves cómo manejan el fútbol estos chavos y es otra cosa. De veras. Han crecido futbolísticamente mucho. Sí. Ya va logrando una personalidad propia el equipo. Y bueno, pues a Puebla lo ha conquistado. Yo sigo creyendo que el gobierno del estado tuvo un gran acierto trayendo este campeonato y sobre todo regalando los boletos. Se había dicho que para los siguientes partidos de México se iba a cobrar la entrada. Existía la posibilidad, ¿no? No. Los boletos se siguen regalando. Es más, los últimos se están regalando en el salón de protocolos que está en la Don Norte y Juan de Palafox y Mendoza. Que yo creo que ya casi se acabaron. La gente pregunta, bueno, ¿por qué? Pues porque están pidiendo a muchas partes. Entonces están repartiendo en escuelas, en sindicatos, en universidades. Ahora en Ciudad Universitaria no hay necesidad ni de boleto siquiera. No es la entrada gratuita. O sea que este torneo termina el domingo y ha sido totalmente gratis para los poblanos, que lo han cobijado muy bien. Les decía Almaguer que de verdad sienten en casa los muchachos. Muy bien. Es que te pones a ver lo que está ocurriendo y dices, bueno, para el partido del miércoles de México contra Jamaica, después del lleno que hubo el sábado en el estadio. No, va a haber otro. Cuauhtémoc. Pero mira, yo quisiera pedirle a Neto. Y luego el de la semifinal en el estadio de Lobos. Va a haber otro. También va a ser otro lleno. Pero aquí está Ernesto. ¿Cuál es el programa de actividades de la Sub-20, Ernesto? ¿Qué tal, don Enrique? Muy buenas tardes a todos mis compañeros. Así es, en estos momentos la selección mexicana Sub-20 se encuentra realizando entrenamientos en el Parque España 2 de cara a lo que será el compromiso de este próximo miércoles, partido decisivo, fundamental, ante el representativo de Jamaica, ya que el ganador tendrá su pase hacia el Mundial de la Especialidad a celebrarse en Turquía a mediados de este año. Al respecto, Sergio Almaguer todavía no detalla cuál será el cuadro titular que utilice frente al equipo caribeño. El partido será el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche, y es que la duda sigue siendo el mediocampista Jesús Corona, este elemento que consiguió 2 anotaciones en el primer compromiso ante Curazao, en la goleada que tuvieron los tricolores por marcador de 3-0, y se le dio descanso el pasado fin de semana ante El Salvador debido a las lesiones
lesiones a la sobrecarga muscular que presentó después de ese compromiso. Mañana tocará el turno para Sergio Almaguer, que hable de cara a lo que será este compromiso. Y es que otro de los elementos que aprovechó la oportunidad este fin de semana fue Julio Gómez, mejor conocido como La Momia, una de las figuras del pasado Campeonato Mundial Sub-17, donde México obtuvo el gallardete. Al hacer alguna anotación, y es probable que se mantenga en el cuadro titular. Señalo que el duelo ante los caribeños, es decir, ante Jamaica, no lo toman como una revancha de lo que pasó con el representativo mayor, con el cual apenas empataron sin anotaciones en el inicio del hexagonal final, y saben de la potencia que tiene este equipo, la velocidad que mostró al menos en el primer compromiso donde golearon al representativo de Puerto Rico, así que estarán simplemente afinando detalles de cara a lo que será el partido este miércoles, repetimos, a celebrarse a partir de las 20 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Compañeros, hasta aquí el reporte. Gracias, Ernesto. Y tú, Ingrid, en la tribuna, ¿cómo sentiste el ambiente? Realmente, señor, estaba la gente a todo lo que da apoyando a México. En un momento llegamos a pensar que el estadio nos iba a llenar, pero en menos de 15 minutos el estadio ya estaba llenísimo. La gente llegó con todo, gritando México, coreando a México. Y realmente es que la gente ha aceptado demasiado, demasiado a esta selección. Qué bueno. Creo que fue bueno, ¿no? ¿Les parece, Beto? Sí, sin duda fue... está resultando ser un muy buen evento. ¿Qué tenemos para mañana? Mañana martes en el Estadio Olímpico, ya lo daban a conocer desde la mañana, entrada sin boleto, entrada gratuito hasta donde esté la capacidad del estadio. Los partidos que se van a celebrar, Estados Unidos contra Canadá, me parece que es un buen partido, son los rivales del norte de América, y Cuba, la sorprendente Cuba, que está a nada de ir a un mundial. Yo hacía la búsqueda y desde 1934 Cuba no asiste a un mundial de fútbol. En ese entonces... 34. En 1934. El mayor. Sí, y se instaló incluso en cuartos de video. No. En Italia. Mundial de 34. El mundial de 30 fue en Uruguay. Y el mundial de 34, sí. Fue Cuba y se instaló en cuartos de final. Es la única vez que ha participado Cuba en un campeonato mundial de fútbol y organizado por FIFA. Ese era mayor y este es sub-20, pero enfrente tiene a los ticos, a Costa Rica. Bueno, esto va a ser mañana a partir de las 5:30 de la tarde, el segundo juego, el estelar, hacia las 8 de la noche. Y ya para el miércoles, el partido entre Panamá y El Salvador a las 5:30 en el Estadio Cuauhtémoc y México contra Jamaica a las 8 de la noche. Muy esa bien. Es la cartelera. Nos vamos a la pausa, hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato para comentar lo bueno y lo malo y lo pésimo de la jornada 8. Me parece que el torneo agarra calor, va a estar muy bueno esto.